Bueno, hoy tenemos Hugo Espinosa, a las 6 de la tarde, en Rubina Ramos, Adri, la actual. Quieren realizar las tarifas, el plan de ajuste que Bueno, estamos en la hora 5 de la mañana y estamos comenzando Canto en Azul y Blanco, el programa de los bonaerenses. El sello Radio Universidad tiene dos radios. Y en tanto tiene dos radios, tiene dos programaciones que permanentemente se vincula con la institución universitaria, que permanentemente se vincula con distintas expresiones culturales a través de centros culturales, de diferentes instituciones, digamos. Y eso nos gusta, eso es lo que nos gusta visibilizar. Y ese es el público que construimos. Nosotros podemos jactarnos de la construcción de un público juvenil. No sé si un público joven. Yo no sé si nos escuchan entre los 15 y los 25 años, por decir de algún modo que esa es una definición de lo que es la juventud. No, lo que nos escucha a nosotros es un público ávido de nuevas cosas. Uno nunca termina de saber qué público tiene. ¿Viste? Nunca termina de saber. Ahora, lo que uno puede hacer es definir qué público le gustaría tener. La organización interna de la radio es por áreas o departamentos, ¿no? Hay un área informativa, un departamento informativo que es el encargado de la producción de noticias, del recorte permanente de la información que se genera a lo largo de la programación periodística, también de la programación cultural, que también es noticia, ¿no? Hay un departamento técnico, por supuesto, hay un departamento administrativo, hay un sector de programación y producción. La radio en términos físicos está dividida en dos áreas, la AM y la FM. Son dos radios independientes que laburan en el mismo edificio, que trabajan en el mismo edificio, pero bueno, cada una, por supuesto, comparte su sector y cada una con un staff de trabajadores casi exclusivo de una u otra de las radios. Bueno, la radio para mí fue el primer lugar donde yo empecé a trabajar mientras estudiaba en la Facultad de Periodismo. Fue el lugar donde hice mis primeras prácticas profesionales. En cuanto a lo que es la radio, también para mí es como un lugar de pertenencia muy grande para relacionarme con aspectos de la cultura local que me interesan mucho. Mi rol en la radio es un poco variado. Hago informes en el piso, en el estudio, habitualmente, que tienen que ver generalmente con el periodismo ciudadano. Esto es tomar reclamos vecinales, que generalmente tienen que ver con problemáticas socioambientales o por la transparencia institucional. Y bueno, hacemos informes al respecto. Me dedico a lo que es la producción periodística del programa, digamos, algo así como la cocina. Entonces, lo que tratamos de hacer es generar los contenidos. Estamos trabajando en un medio público, digamos, eso de alguna manera nos da muchísima libertad. Trabajo en radio porque siempre me costó la exposición. Cuando cursaba en la facultad siempre me resultaba más fácil generar contenidos para la radio que para audiovisual. Pero más allá de eso, me parece que son tareas que en el ámbito periodístico están conjugadas, que lo único que tienen son herramientas diferentes para comunicar, estrategias diferentes de comunicación. Bueno, yo me encargo acá de la operación técnica, como verán, de manejar la consola, darle aire a los conductores. Tenemos, bueno, en este caso, tres micrófonos, tenemos compacteras, computadoras donde está encargado lo que es la tanda, bueno, toda la música.
Bueno, también tomamos lo que son las líneas telefónicas y básicamente trabajamos con los productores. Ellos generalmente eligen la música y muchas veces también, bueno, la elegimos nosotros y vamos, a veces lo elegimos entre los dos, ¿no? La importancia que tiene es justamente el espacio que le da a las bandas, digamos, independientes, ¿sí? O sea, que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a la música que nosotros pasamos, porque, por lo que te contaba, ¿no? Las radios comerciales, nada, se encargan de pasar la música, obviamente, que también la gente, a veces, la mayoría es la que quiere escuchar, ¿no? Porque es la única que conoce. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, no solo rock, es una radio de rock, pero bueno, también pasamos muchos estilos, también se pasa lo electrónico, pop, o sea. Pero bueno, sí, es más concentrado lo que es rock, obviamente. La radio para mí, en lo personal, significa una forma de vida, porque, bueno, yo por suerte puedo vivir del trabajo que tengo, que es hacer radio. Más allá de las horas que paso en la radio en sí, en la emisora, todo el día estoy pensando en términos radiales. Lo obvio es que es un medio de comunicación y en ese sentido tiene que ser para mí un puente justamente entre el oyente anónimo, desconocido, que puede tener mil rostros, y no solo lo que está pasando socialmente, sino también cosas que por ahí escapan de la agenda mediática, pero que al tipo internamente le tocan una fibra. La decana de las radios universitarias del mundo tiene 91 años. No hay registro de una radio universitaria que haya comenzado antes que esta. Por lo que no es la radio más antigua, es la originaria. Nace en abril de 1924 para transmitir la asamblea universitaria. La asamblea universitaria es el mecanismo a través del cual se eligen las autoridades de la universidad. Así comenzó la radio. La radio comenzó para comunicar algo que le estaba pasando a la universidad. Lo que marca un afán por comunicar, pero un afán también por comunicar exclusivamente lo nuestro. Y durante un montón de tiempo se mantuvo así. Esa radio original era una radio pequeña, con muy pocas horas de transmisión en vivo. Ahí sí hay una discusión grande. Algunos historiadores proponen que Radio Universidad de La Plata es una de las primeras en tener una programación, por lo que ya dejaríamos de ser solamente la primera radio universitaria del mundo, porque al menos seríamos la primera radio de la Argentina. Fortuna se ha ido construyendo otro modelo de universidad, y ese modelo de universidad no necesariamente se mira a sí mismo, no es tan ombliguista, o está dejando de serlo, por lo que, bueno, la radio se ha diversificado y dinamizado muchísimo. La relación de radio-universidad con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es de absoluta y plena consonancia, ¿no? Me atrevería a decir, buena parte de los compañeros que hoy hacen Radio Universidad no solamente celebran la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sino que la pensaron, la militaron, la defendieron, la crearon y hoy por hoy la siguen defendiendo en sus puestos de trabajo. Hoy ocupamos un tercio del espectro comunicacional de la República Argentina, y es más, ocupamos más todavía, porque al amparo y al modelo de la ley argentina se han ido modelando leyes para otros países de América Latina. Nuestra ley es fecunda, se multiplica permanentemente.
se multiplica en voces, se multiplica en medios, se multiplica en sumar a quienes antes no tenían voz y ahora la tienen. Bien, continuamos en este nuestro miércoles de superacción presentando una de las figuras estelares, el señor Leandro Moreno. Gracias. Bueno, seguimos en Cantón Azul y Blanco cuando estamos en la hora 6-9 minutos en todo el territorio nacional. La radio es una herramienta política que tenemos que aprovecharla permanentemente. Es la herramienta política que nos permite contarle a nuestra sociedad que la diferencia entre la clase media y la miseria es el trabajo. Si yo puedo comunicar a través de este medio eso, no puedo identificarlo como otra cosa que una fabulosa herramienta política. Y como cualquier cosa fabulosa, hay que ponerla al servicio de las causas justas. Y las causas justas es donde anidan las razones de los pueblos.